Ese nombre tan moderno, tampoco hay tantas mujeres en el barrio. Hay que ver qué barrio tenemos, ¿eh? Qué nombres ponen, ¿eh? Aquí hasta cuando se pusieron de moda las Jenny y los Jonathan, seguían poniendo a las mujeres esos nombres. Tomasa, Juana, Josefa. Y vale ya, hijo, que parece el Relaciones Públicas del barrio, joe. Hijo, perdona, que solo era por asegurarme. Pues eso, que nos espera un día que no vea, porque todas las de la boda van a venir a peinarse y arreglarse hoy. ¿Todas? Todas. Y menos más que la boda es esta tarde a última hora. Porque si fuera ahora por la mañana o a primera hora de la tarde no nos daba tiempo seguro. ¿A última hora? A última hora. ¿A qué hora se casa la Manoli? A las 9 de la noche. Uy, a las 9. Si parece que se casan a escondidas. Eso es que va a preñar. No, ya. ¿Seguro? Preñar y preñar. Que por lo visto el cura no podía a otra hora. Tenía unos ejercicios espirituales, o un retiro, o yo qué sé. Pero vamos, que eso a nosotros ni nos va ni nos viene. Nosotros a lo nuestro. A lavar, a peinar, a cortar, a teñir. Que es por lo que nos pagan, ¿entendido? Vale, vale. No te pongas así. Y no te preocupes, que yo oí, ve y callá. Pues oí, ve y callá. Mira a ver si hay de todo. Sobre todo champú y acondicionador. Y si no hay, va al almacén y lo trae. Que no tengamos luego que perder tiempo cuando estén todas aquí. Vale, voy. Por cierto, dime, el secador no va muy bien. No, no. Calienta demasiado. Y si lo toca, no calienta nada. Míralo en un momento. No vayamos a perder tiempo cuando estén todas aquí. Ay, gracioso. Anda, tira. Y algo. Ahora lo miro. ¡Buenos días, Luis! ¡Hola, Amparito! ¿Llego pronto? No. ¿Cómo me dijiste que viniera temprano? Temprano he venido. Que si me llega a decir que venga más tarde, yo vengo más tarde. Sí. Pero como me dijiste que viniera temprano, temprano he venido. Fíjate, vengo sin desayunar siquiera. Bueno, miento. Me he tomado un café bebido y a la carrera. No he calentado la leche por no pararme y está aquí la primera. Como resulta que viene mi cuñado a casa a comer. Porque nosotros, mi marido y yo, vamos a la boda de la Manoli esta noche. ¡Ay, qué bien! ¡Qué ganas tengo! Pero no quieren niños en la boda, ¿tú te crees? Yo creo que es por ahorrarse unas perrillas, ¿no? Que sí, que la cosa está muy mala, Luis. Bueno, que mis cuñados se van a quedar con mis niños y ya está. Me van a hacer el favor. Los he invitado a comer también. Pero tus niños ya son mayores. Sí, son grandes. Bueno, mira, mi marido José tiene 14 años. Oh. Y mi Antoñín, 16. 16 tiene ya tu Antoñín. Un hombre. Por Dios, qué viejo, qué viejo no hace. Bueno, que mis cuñados se van a quedar con ellos y ya está. Y yo los he invitado a comer también. A cenar y a comer. Muy bien. Voy a poner cocido. Oye, oh, a mi cuñado le encanta el cocido. Lo que sí. Le gusta el cocido. Camino. Bueno, tengo los garbanzos echados en agua desde anoche. Claro. Y he comprado unos preparados de esos del Mercadona. De esos que viene de todo. El muslo de pollo, el trozo de ternera, el hueso canilla, la costilla. Luego yo le he hecho un trocito de tocino de beta, pero del pueblo de mi madre, que cada vez que voy me traigo un poquito. Eso resucita a un muerto, Luis. ¡Ay, qué bueno está! Ah, bueno, le tengo que echar su habicholilla, porque a mi marido le encanta la habicholilla. Luego le he hecho su patatita y su poquita de coco. ¡Vale ya, marido! ¡Vale ya! ¿Tú que has venido aquí a peinarte o a darme una clase de Masterchef? ¡Ay, qué gracioso eres, Luis!
perdona, es que mira, con los nervios me pongo a hablar, hablar, hablar. Oye, parece que se me pasa un poquito los nervios hablando. Como resulta que voy de dama de honor en la boda de la Manoli. Entiéndelo. ¿De dama de honor? Sí. ¿En la boda de la Manoli? Sí. Pero si ayer por la tarde estuvieron aquí todas las damas de honor, sí, a arreglarse, y resulta que son todas chavalillas jóvenes así de la edad de la Manoli. Mira, como yo nunca he sido dama de honor, pues se lo dejé caer a la Tomasa, la madre de la novia. ¿A Tomasa? Me dijo que ella no sabía nada, pero que se lo diría a la niña y ya me diría. ¿Y qué te ha dicho? Pues no me ha dicho nada. Así que la que calla, otorga. De dama de honor que voy, Luis. Pues según entendí yo ayer, le ha hecho a todas el vestido la misma modista. Van todas iguales. Esa que tiene el taller en el pasaje, ese que hay frente a la plaza. Sí. Esa. Si hace 15 días estuve en casa de la Belén, la madre de la Beli. Sí, la Belén. Que también va la muchacha de dama de honor. Igual que yo. Mira, tenía en el vestido colgado. Qué cosa más bonita, Luis. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Sí. Bueno, porque aproveché que fueron a la cocina a ponerme un cafelito y con el móvil eché unas pocas de fotos. Me he hecho uno igual. Igual, igual, igualito. Bueno, a mí no me cuentes nada de eso, que a mí no me interesa, ¿eh? ¿No? Y vete quitando esto, que te tiene que lavar la cabeza, Gonzalito. No, no hace falta. Mira, como no podía dormir, me he levantado a las 4:30 de la mañana. He puesto una lavadora, me he quitado toda la plancha. No he puesto la aspiradora por no despertar a mi marido, ¿sabes? Y como me daba tiempo, pues me lavo la cabeza. De eso nada. Te tienes que lavar la cabeza, Gonzalito, para que yo te pueda peinar en condiciones. Que luego no hace nada más que ponerme falta. Y muchas veces no quedéis mejor porque vosotras no queréis. Que siempre venís con prisa. La peluquería es un arte al que hay que dedicarle el tiempo que necesita. ¡Gonzalito! ¡Ay, marido! No me des ese susto que me va a matar. Pero vamos, que yo oí, ve y calla. Hija, vete sentando, que te tengo que preparar, porque tenemos que aligerar. ¿Aligerar? Pero la peluquería no es un arte al que hay que dedicarle el tiempo que necesita. Buenos días. Buenos días, Luisa. Buenos días, Luisa. Luis, ya estoy aquí. He venido prontito para ser la primera. Mira que tengo muchísimas cosas que hacer. ¿Perdona? La primera soy yo. He venido pronto porque vienen mis cuñados a casa a comer. Porque mi marido y yo vamos a la boda de la Manoli esta noche. Y como no quieren niños, mis cuñados se van a quedar con mis niños. Así que lo he invitado a comer también. He puesto, voy a poner cocido. Tengo los garbanzos echados en agua de esta noche. Y he comprado... ¡Todo preparado de eso del Mercadona! ¿Has comprado dos preparados de eso del Mercadona? ¿De eso que traen de todo? ¿De eso que traen el muslo de pollo, el hueso canilla, el cachito de ternera, el añejo? Sí, sí, sí. Pero luego ella se trae un trocito de tocino de beta del pueblo de su madre. Y le echa bicholilla. Y le echa y le echa una poquita de patata. Porque es que luego viene el chicote y lo del Masterchef, a ver cómo le ha salido. Por Dios, hija, Amparito, que te pones nervioso en el quien te aguante. Relájate y disfruta. Ay, Luis, qué exagerado eres. Cualquiera que te oiga va a pensar que estoy histérica. No. Además, que eso le pasa también a mi marido. ¿El qué? ¿Que le gusta guisar cocido para tus cuñados? Que se pone nervioso y que se aturrulla. Ah, ¿sí? Sí, mira, los otros días íbamos para el hospital, que le han sacado a mi marido piedra en la vesícula. ¿Qué es eso ahora? ¿Cómo está trabajando tu subida en los albañiles? Por un lado le tendría que salir eso, ¿no? Eso pasa. Bueno, pues ya, mira, delante nuestra se cayó un hombre, pegó un porrazo. Niña, tú una brecha aquí echando sangre. Mira, yo me fui para atenderlo y mi marido, ay, digo, ¡llama al 112! ¡Llama al 112 y poner manos libres! Total, que ya llamo a la muchacha, mira, muy amable. Ya mismo vamos para allá, pero ¿me puede decir cuál es su estado? Y va y dice, ¡casado y español! ¿Qué dice? La muchacha ya dice, no, el delito, el delito. Y dice, pues parece español, pero no lleva alianza. Debe ser soltero. ¿Pero qué dice? ¡Dame el móvil! Y el otro, que me da. Pasa que la muchacha le dijo, no, ¿qué cómo se encuentra? Y dice mi marido, pues yo muy bien, gracias, ¿y usted?
muchacha se enfadó un poquito y le dice, no, no, que cómo se encuentra el herido, no usted. Ay, mi marido ya, ay, mi marido, y le dijo, mire, señora, el herido está herido, que para eso lo estoy llamando, y lo que tiene que hacer es venir y verlo. Bueno, la muchacha cortó y no vinieron. No, se pensó que estaba de pitorreo y el hombre tuvo que coger un taxi e irse echando sangre y pagarlo a él. Que nos fuimos nosotros ya echando limpia. Yo también me pongo muy nervioso cuando veo sangre, ¿eh? Oh, claro. Bueno, ya está bien de tanta chacha, de tanto hablar. Vamos a trabajar un poquito, ¿no? Que luego nos pilla el toro. Y tú, Gonzalito, no me vayas a echar crema esa de la última vez, ¿no? Que tarda mucho en secárseme el pelo. Y más en este secador. Uf. Además, que el secador falla más con una escopeta de caña. Pero que yo no he dicho nada. Yo oí, ver y callar. Ay, qué buena está el agua, Gonzalito. Luisa, ¿tú también vas a la boda de la Manoli? Sí, por favor. Si la tomase yo, somos amigas de chiquitilla. Desde Palmulito estamos juntas. Todavía, todavía. Ay, a la Manoli prácticamente la he criado yo. No le he preparado yo bocadillo de nocilla para merendar, mi Manoli. Pues yo también voy a la boda. Ah. Voy, me damos, dolor. ¿De la Magana? ¿De la Magana? ¿Son todas amigas de la Manoli? ¿Y a qué te la pidió ella? ¿Qué va? ¿Qué va? Pero como tampoco le ha dicho que no, pues ella se la toma con un sí y de la Magana que va. La que calla, otorga. Ya veremos por dónde sale todo esto. Por cierto, Amparito. ¿Qué? ¿Tú de qué te vas a hacer el pelo? Porque a las demás damas de honor le he hecho a todas tirabuzones. ¿Tirabuzones, eh? Tirabuzones. No, tirabuzones. Yo me voy a hacer... ¡Tirabuzones también! ¡Tendremos que ir todas iguales! Vaca tú, preciosa, con tirabuzones. Buenos días. Ya estoy aquí, Luis. ¿Vengo bien o he venido muy pronto? Si es pronto, me voy mientras y me doy una vueltecita por el barrio, por si hubiera alguna novedad. Sí, hija, se vaya a comprar alguien algo y tú no te enteres. Gonzalito. Es que Carmelita, mira que eres chismosa, ¿eh? Llevas la vida de todo el mundo para adelante. Pero vamos, que yo oí, ver... Diga ya. ¿Yo? Anda ya. Eso te lo estás inventando. Y en vez de tanto inventar, inventor, lo que tienes que hacer es cuidar más de tu madre, que ya tiene una edad para comer las guarrerías esas que le da. Y a ver si le compras un colchón nuevo, que la pobre lo tiene todo hundido. Y dice que no es chismosa. Y sabe todo lo que come la gente. Mira, guapa, una cosa te digo. Tú en mi vida no te metas. Y a mi madre y a mí nos dejan. ¡Eh! ¡Allá pa! ¿Yo a ti qué te tengo dicho, Gonzalito? Que sí, hoy ve y callá. Pues ya está. Hoy ve y callá, que está mejor. Además que las clientas siempre tienen la razón. Y a ti ya te vale, Carmelita. Cojones, que parece la vieja Herbicillo. ¿Tú también vas a la boda? No, yo no voy a la boda. Ah, ¿no? Yo es que esta tarde tengo reunión con una amiga de cuando éramos chavalas. De cuando estábamos en el instituto. Y hombre, pues quisiera que me viera más joven, más guapa y más atractiva. ¿Tú qué me aconsejas que haga? Que no vaya. Porque esto es una peluquería. Esto no es verdad. Y aquí no se hacen milagros. Solito. ¡Uy! ¡Mirá! ¡Uy, que se ha muerto Paquirri! ¿Cómo? ¿Paquirri? ¿Qué Paquirri? ¡Paquirri! ¡El marido de la Pantoja! ¿Verdad? ¿El padre del Paquirri y de los dos toreros esos guapos? Vamos a ver, el suegro de la Duquesita y de la del Masterchef se lo pone aquí, que la mata un toro en un pueblo de Córdoba. Ay, ¿pero qué dice Luisa? Que lo pone en la revista. Mira, a Paquirri lo mata un toro en la plaza de toros de Pozo Blanco, en Córdoba. ¡Oh! ¿Pero tú en qué mundo vives? Si de eso se llama de 30 años. Mira, pues lo pone aquí en la revista. Mira, una foto de la Pantoja desmayada. Ay, no tiene cuento esta mujer. Ya mismo está con otro. Es que no me puedo creer que no te enteraras en su día. Si
Si no, se hablaba de otra cosa. ¿Y tú, Luis? ¿Desde cuándo no cambian las revistas? ¿Esta qué se habrá traspapelado? ¿La habrá traído el gonzalito de ahí del almacén de las que tenemos para llevar la madre coraje que recogen el papel y eso? Sí, tú sabes que yo todas las semanas compro el hora, el 10 minutos, el pronto, el semana, la cara que tienes, Luis, que te gastas menos en revistas que un ciego en bombilla. Así como vamos hasta al día. Bueno, a ponernos al día ya estás tú, Carmelita. Por cierto, ¿qué novedades hay por el barrio? Pues últimamente hay pocas novedades. Bueno, sí, la Carmen, la hija mediana de la Agustina, la soltera, que ha tenido un chiquillo. Está muy ligerilla. Pero le ha salido el vino. Y muy borracha. No habléis así de la pobre muchacha, ¿eh? Y menos del chiquillo que no tiene culpita ninguna de haber nacido más blanquito que nieta. Bueno, ya, que era una broma, no te pongas así. Pues no se hacen bromas de esas cosas. Ninguna estamos libres de que nos pase una cosa así. Ay, Amparito, dime. Tu marido estuvo malo, ¿verdad? ¿Cómo está ahora? ¿Está ya curado o sigue chungo? Ya está bien. Para tu información, ya está bien del todo. Ya está perfecto. Solo era una infección de piel, ¿sabes? Solamente eso. Pero vamos, que tú... Ay, tú tienes tela con tanto preguntar. Bueno, te voy a decir una cosa. Que está bien, pero sigue igual de tonto. No, igual de tonto no. Está más tonto cada día que pasa. ¿Por qué dice eso, mujer, con lo buena gente que es tu Antonio? Vamos, yo lo trato poco, ¿eh? Pero lo poquito que lo trato, a mí me parece un tío. Lo veo a lo mejor en el supermercado, o en el bar tomándose una cañita. Y a mí me parece un hombre fabuloso, ¿eh? Me parece un hombre estupendo. Que sí, bueno, ¿eh? No te digo que no, pero es muy tonto, muy tonto. Y muy guarro. ¿Sí? Como todos los hombres, Luis. ¿Sí? Estoy harta de decirle que levante la tapa del bate y que use la escobilla. Nada. Normal. Es que eso es una batalla que tenemos todos con nuestros maridos. Y que es una batalla perdida, te lo digo yo. ¿Y qué pasa con eso? Pues, el otro día me dice el puñetero, Amparito, que yo la tapa del bate la levanto. Pero la escobilla no la uso más, que tengo el culo en carne viva. ¡Hombre, hombre, hombre! Ay, por Dios, ¿cómo te va a decir eso, mujer? Que si me lo digo, y tanto que me lo digo. Bueno, y otras cosas peores. Si es que está muy raro últimamente. El otro día estábamos en la cama, acostados. Y me dice, Amparito, he leído por ahí que los ángeles no tienen sexo. A ver si resulta que nosotros vamos a ser ángeles. Ay, qué golpe tiene tu marido. A mí me cae muy bien. Además que es muy sabio de cara. Ya, si malo no es, ya te digo. Malo no es. Que para aguantarlo. Y oye tú, ya está bien de piropear a mi marido, ¿eh? A ver si al final me voy a tener que mosquear contigo. ¿Mosquearte? ¿Por qué? Tonto sería tu marido si se fijara en mediodía teniendo días enteros. Oye tú, un poquito de receto, ¿eh? Que voy a tenerte que soltar cuatro frescas y es que no tengo ninguna necesidad. Que pa' fresca las que sueltas tú, ¿verdad, guapo? ¡Vaya pa! ¡Vaya, pero vosotros estáis viendo! ¡Por Dios, que parecido del Sálvame! Pero por lo menos ellos cobran una pasta por ponerse verde entre ellos y poner verde a los demás. Pero vosotros, ¿qué necesidad tenéis? Anda, calmaros, porque al final que me voy a poner nervioso, voy a ser yo y os va a peinar quien yo os diga. ¡Ay, Luis, no digas eso ni en broma, eh! A mí me tienes que peinar, que yo tengo que ser la dama de honor más guapa de España. Y dale con eso. Vamos a ver, Amparito, yo antes de seguir para adelante me aseguraba, ¿eh? No fuera a ser que me tiraran la pata. Yo la verdad es que no me había enterado de nada. Y mira que eso es raro. Y no es porque yo chismorré. ¡No, que va! Es que no sé cómo, pero me entero de las cosas del barrio. ¡Claro! De todas las cosas del barrio, casualmente.
Y de eso de que tú vas de dama de honor, no había oído yo nada. Pues mira, hija, alguna vez tenía que ser la primera que se te escapara algo, bonita. Y volviendo contigo, Luisa. Y tu marido, tú mucho preguntas por el mío, pero ¿y el tuyo? ¿Está trabajando ahora o sigue parado? Lleva ya 3 meses trabajando. Está, como te digo, haciendo preguntas por las casas. Encuesta. Encuesta. Y en llano, depende de la calle que le toque. Y mira, por lo menos saca un sueldecito. Pero hija mía, sigue igual de hoyo por culo y desaborío. Los otros días, que fue mi cumpleaños. Sí, el 14. Tu cumpleaños el mismo día que Juanita la chofera. Y que el marido de la Toni, el mecánico. Que por cierto, veremos a ver si no tiene que despedir a alguno de los chavales porque le va la cosa regular. Ah, y el 14 también es el cumpleaños de la cuñada de la hermana de la madre de la Loli. La que vive en el tercero B del bloque de la esquina de la calle del campo. Esa que se casó de segunda con el hombre ese calvo que vendía relojes de segunda mano en la plaza. Uy, ahora no me acuerdo cómo se llama. ¡Paco! ¿Paco se llama ese hombre? No me suena. ¿Y yo qué sé cómo se llama ese hombre, hija? Era por cortar la retahíla. ¿Cómo controla? Pero vamos, que yo oí ver y callar. Bueno, pues el 14, que por lo visto fue el cumpleaños de medio barrio, o fue también el mío. Y le digo a mi marido, anda, llévame a cenar y a tomar una copita para celebrarlo. Y va y me dice que él no sale con mujeres casadas. Su puñetero, que yo soy tu mujer. Y va y me contesta que él no hace sesiones. Vamos, que me quede viendo la televisión. Digo, ala. Pero ya que llevamos un rato, digo, mira que no, que es el día de mi cumpleaños y que no. Voy a ver si lo convenzo. Y me voy para él y le digo, anda, cariño, te conozco y sé cómo eres y te quiero y te voy a querer toda la vida. Ya se me queda mirando, señala con el dedo y me dice, a mí no me amenaces, ¿eh? Ya que no va a pegar una paliza. Oh, ¿qué cosa os pasa? Entonces, tirabuzones, Amparito. Pues yo no te veo con tirabuzones, hija. No te veo. Mira, vamos a hacer una cosa. Nosotros tenemos ahí una peluca de tirabuzones que tuvimos del carnaval de hace 5 años, no la primera. Pero yo te voy a hacer tu peinado normal. Esa te la vamos a arreglar. Tú te la pones. Que te ves bien, te la dejas. Que no te ves bien, te la quitas, vas con tu peinadito, hija. Bueno, Luis, lo que tú veas, pero vamos, que yo me veo con tirabuzones. Por cierto, ahora se va Gonzalito un mes a Cuba. ¿A Cuba? ¿A Cuba? ¡Ay, Gonzalito! ¿Y eso? ¡Ay, llévame, Gonzalito, hoy a Cuba! Porque resulta que se casan unos amigos suyos y va a la boda. Así que me quedo un mes más solo que la una. Voy a tener que contratar a alguien. Pues la cosa está fatal. Yo llevo ya un mes buscando una muchacha para mi madre, que está la pobrecita cada día peor. Sí, que es verdad. Ya no puede salir nada más que para ir al médico. No sale para nada, para nada, para nada. Y con el tacatá, porque es que no puede andar. Porque claro, entre la artrosis de las rodillas, los vértigos del oído, la tensión alta y unos esporones que le han salido, pues ya me dirá, es que no puede dar un paso. Bueno, ya está bien, ¿no? He quedado el lunes con una muchacha, pero el problema es que me piden más de 600 euros y yo más de 600 euros no puedo dar. Esta muchacha es peruana. ¿Qué creéis que me dirá? O si es peruana, me dirá 1,20 o 1,30 como mucho. Ay, buenos días. Bueno, ay, que vengo más tarde. Buenos días, Tomasa. Ay, buenos días, Luis. Tomasa. Buenos días a todos y todas. Luis, he venido un poco más tarde porque mira, me he llegado a la plaza y los vendedores y vendedoras no tienen ninguna prisa, ¿eh? ¿No se dan cuenta que los clientes y clientas pueden tener cosas que hacer? Pero es que a los jefes y jefas les da igual lo que hagan sus empleados y empleadas. Tendríamos que estar todos indignados e indignada por el trato que nos dan a las personas o personas. Hija Tomasa,
No te pases, que desde que votas al PSOE te estás poniendo exageradamente igualitaria. ¿Tú no te das cuenta que eso se ve ridículo o ridícula? ¡Ay! ¡Ay, bueno, Gonzalito! Encima no me des tú la paliza, anda. Luis, dime. ¿Me voy o me vas a coger ahora y ven más tarde cómo lo hacemos, hijo? Hombre, estas tres están delante tuya, Tomasa. Sí. Bueno, con Lamparito ya estamos liados. Después va la Luisa, luego la Carmelita. Yo, si ellas te quieren dejar, a mí me da igual arreglar una que otra. También te digo una cosa. Sí. Como la boda es esta tarde a última hora, pues yo puedo ir a tu casa a primera hora de la tarde y te arreglo allí. Ah, vale. Como es a última hora. Demasiado tarde, diría yo. Yo lo veo un poco raro, pero... A la hora que ha podido el cura. Y no podía antes porque tiene una reunión de no sé qué, pastora. Y la tenía puesta desde hace varios meses. A mí tampoco me parece tan raro, ¿eh? Que estáis siempre por las morcillas, ¿eh? Lo importante es que hoy es la boda, ¿verdad? ¡Ay! Que la Tomasa va a ir guapísima. Que el padre de la novia va a disfrutar como un tonto siendo el padrino de su niña. Y que las damas de honor van a ir guapísimas, ¿verdad, Tomasa? Que las damas de honor van a ir guapísimas. Por supuesto que irán guapísimas. Y lo de que mi marido va a disfrutar como un tonto... Pues será tonto para eso nada más. Porque es un listo de cuidado, ¿eh? Que últimamente se está pasando pero tres pueblos. Mira, os digo una cosa, porque no es cuestión de amargarle la boda a mi niña, ¿eh? Ah. Si no, ya le habría yo puesto las peras al cuarto. Cuenta, cuenta. ¿Qué te ha pasado con tu marido? Vamos, a mí no es que me importe. ¡No, que va! Pero ya que lo has soltado tú... A ti te lo voy a decir. ¿Para que mañana lo sepa todo el barrio? Hoy mañana. En cuanto salga de la peluquería empieza a correr la gaceta. Estaba con los tiempos. Sus chismes llegan antes que los del Instagram ese. Mira, te voy a contar. El otro día que fue mi cumpleaños, el día 14, pues resulta que mi hermano, el de Madrid, ¿sí?, no tuvo otra cosa nada más que coger el AVE y venirse para acá a dar una sorpresa. Pues antes de bajarse del tren ya lo sabía medio barrio. ¿Cómo se enteró? Oh, ni idea, pero se enteró y lo soltó. Mira cómo se ríe, mírala. Y a mi hermano y a mí no nos tropeó la sorpresa. Pues por eso, ahora cuando se meta en el secador te lo cuento. Que de ti sí me fío. Y sé que no vas a ir contándolo por ahí. Porque tú no vas a ir contándolo por ahí, ¿verdad? Tomasa, la duda ofende. ¿Cuándo he hablado yo de ti? ¿Cuándo he hablado yo de tu familia? Y con el tiempo que nos conocemos, sabremos cosas la una de la otra. Yo también sé muchas cosas de vosotras. ¿Tú sabes cosas de ella, de la otra y de medio barrio? Y tú no es que seas chismosa, ¿no? A ti es que te cuentan las cosas. ¿Tú sabes todo? Que sí, oír, ver y callar. Pero es que hay veces que me cuesta trabajo. Que a mí los chismorreos me pueden. No te pases, Gonzalito, que aquí el que más y el que menos también chismorrea. Claro, al fin y al cabo todos descendemos de Adán y Eva. Pero no descendemos del mono. Bueno, una cosa es tu familia y otra cosa la mía. Bueno, ¿me vais a dejar pasar primero o yo, la madre de la novia, voy a tener que ser la última en arreglarme? Sí, Tomasa, que yo te dejo que pase antes. Muchas gracias, Luisa. Por mí no hay problema. Que pase primero la Tomasa. Yo no tengo tanta prisa porque como yo no voy a la boda... Además, que tengo que entrar al servicio. Porque tengo una cosita aquí en la boca del estómago. Pero vamos, que voy a hacer aguas menores. Yo las aguas mayores solamente las hago en mi casa. ¿Sabe Dios quién se sienta en los váteres de la calle y qué infecciones tendrá? ¿Y para mear no te sientas? ¿Que meas de pie? Pues atina, que luego el que tiene que limpiar el váter soy yo. ¡Gonzalito! Que sí, hoy ve... ¡Y callá! ¡Y callá, hoy ve y callá, Gonzalito, por Dios, que no te calles ni debajo de agua! No le riñas, Luis. ¿No le riñas? Sí, yo sé que lo dice sin maldad, solo por hacer la gracia. ¡Oh! ¡Que me voy al servicio! ¡Que me está apretando el dolorcillo! Aguas menores, ¿eh? ¡Que el agua mayor huele! ¡Luis! ¿Qué? ¡Dame una revista! ¡Voy! ¡Luis! ¡Voy!
¡Que voy! ¡Dame una revista, Luis! ¡Voy! ¡Luis! ¿Qué quieres? ¡Dame una revista! ¡Que voy! ¿A qué no me entero? Oye, que esto suena mucho. Es que este secador lo compró mi tía cuando montó la peluquería hace 39 años. A ver si lo jubilamos ya, papá. ¡Ah, que todavía funciona! Toma, lea y... Me pasa. Ahora que se ha ido Radio Gaceta, ¿qué es eso tan serio que te ha hecho tu marido? A ver. Ay, pues que yo creo que me engaña. Que veo cosas muy raras y además que no se esconde. Pero tú lo has pillado. No, yo no lo he pillado, pero se le escapan cosas que no cuadran. El otro día me dice, niña, que ya te encontró el punto G. Y yo le dije, ¿ah, sí? Y me dice, sí, lo tiene la vecina de arriba. Pero tú no le hagas caso a eso. ¿Cómo que no? Si dos o tres días antes me había dicho que le había comentado a la misma vecina de hacer un intercambio de pareja. Y yo le dije, ¿pero qué dice? Si la vecina de arriba es viuda. Y me contesta, así como haciéndose el despistado. Ah, yo qué sé, yo ya se lo he dicho. Pero eso son bromas machistas. Que hay hombres que se creen que esas cosas, esos chistes, os hacen gracia. No se dan cuenta que esto lo contrario, digo, que no os gustan. Es más, os molestan. Por supuesto. Menos mal que me parece a mí que ya los hombres os estamos poniendo en vuestro sitio, en el que os merecéis, ¿eh? Y que se os está teniendo cada vez más respeto. ¡Que viva la igualdad! ¡Ay, que viva! ¡Que vivan las mujeres! ¡Y que viva! ¡Que vivan los hombres con sensibilidad! ¡Ay, y que viva tú! ¡Que vivas tú! ¡Ay, bien que te toque! Ay, ¡Gonzalito! ¡No me revoluciones el gallinero! ¿Qué es lo que faltaba? Y vea por la peluca de tirabuzones que tendremos que darle un arreglito. ¿Una peluca de tirabuzones? Sí. ¿Eso para quién es? Pues para Lamparito. ¿Para Lamparito? Ni que fuera dama de honor. Espera, espera. ¡Amparito! 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 Es que va de dama de honor. ¿Dama de honor de quién? Pues dama de honor de la Manoli. ¿De qué Manoli? ¿Que es que hay otra Manoli que se casa aparte de mi niña o qué? ¡Lamparito! ¿Va de dama de honor? ¡De tu hija! ¡De tu Manoli! ¿De mi niña? ¿Sí? ¡De mi Manoli! ¿Pero eso quién se la ha dicho a ella? Pues parece ser que tú. Que hace ya un tiempo que te digo que ella quería ir de dama de honor de tu Manoli y tú le dijiste, no sé, se lo voy a preguntar a ella y ya te diré. Y como no le has dicho nada, pues ella se la ha tomado como un sí y de dama de honor que va. Pero yo se lo dije para quitármela de encima, porque en ese momento yo no me esperaba que me dijera eso. Y se puso muy pesada. Le dije que ya le diría algo a mi niña y que le contestaría. Pero vamos, que de eso hace ya mucho, ¿eh? Y yo, claro, como no le di importancia, pues ni se lo comenté. Pero vamos, que mi niña le iba a decir que no, ¿eh? Si todas las damas de honor son sus amigas del instituto, a ver qué pinta la abuela esta con estas niñas. Pues a ver cómo se lo explica, porque ella está convencida, ¿eh? Pues que se desconvenza, ¿eh? Porque yo no le he dicho nada. ¡Sigue! A ver si se va a enterar. Y con lo ilusionada que está, le puede sentar como una patada en la boca del estómago. Pero si el otro día se fue a casa de Belén, la madre de la Beli, y mientras que fueron a la cocina a hacerle un café, se metió en el dormitorio de la niña, se fue al vestidor y le echó una foto al vestido de madre de dama de honor. Para hacerse uno igual. ¡Y uno igual que se ha hecho! Además, Tomasa, ¿a ti qué más te da una dama de honor más que una dama de honor menos? Además que le tenías que haber dicho que no. Y así ella pero se hubiera ilusionado. Ay, pero bueno, Gonzalito, hijo, tú me vas a decir a mí lo que tengo que hacer en la boda de mi niña. Ay, esto es lo que me faltaba hoy por escuchar, ¿eh? Pues mira, te digo una cosa. Con los nervios que tengo, no me hace falta nada más que me toques tú un poquito los ovarios para mandarte a... ¡Ey! Vale ya, Tomasa. ¿A ti qué te tengo yo dicho? Que con la clienta, hoy, ve... y callá. Pues eso, con las clientas, hoy ve y callá, que estás más guapo. ¿No ves que al final sales tú perdiendo? Anda y déjala que se averigüen entre ellas. Eso mismo digo yo.
Lo mejor que lo averigüen entre ellas. Dime. Sí, en la peluquería. Sí, madre mía, ¿dónde voy a estar? En la peluquería. A mi hermana Antonia. Uy, no lo recuerdo. Recuerdo de la Luisa. Sí, sí. Ay, yo qué sé. Pues estará durmiendo, ¿no? Sí, me dijo que se iba a celebrar la boda de la niña con su amigo. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Será, hijo? Mira, Antonia, te digo una cosa. Yo no voy a estropearle la boda a mi niña, ¿eh? ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¿Mala noticia? ¿Qué te pasa, Tomasa? Uy, qué mala cara tiene. ¿Te pasa algo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que mi marido se ha pegado un testarazo con el coche esta madrugada y está en el hospital. Ay, con las dos piernas rotas. ¿Y te ha tenido que llamar tu hermana? ¿Por qué no te han llamado a ti? ¿Por qué te ha llamado tu hermana? Pues porque después de la última pelea por el tema de los cuernos, que hace ya más de 2 meses, además de no dejarlo dormir en mi habitación, le hice que me borrara de la memoria del móvil. Así se entiende que no te enteraras, ¿vale? Pero la boda no se suspende, ¿verdad? Por supuesto que no. Vamos, lo que faltaba. No solo me amarga la vida a mí, sino que también le estropea a su niña el que tiene que ser el día más feliz de su vida. Eso nada. Pues eso digo yo. ¿Por qué se va a suspender la boda? Pues si no hay padrino, se busca otro. Lo importante es que haya dama de honor, ¿verdad? Que no quiero saber nada de él. Que no. Que no. ¿Qué pasa? ¿Que se oye los gritos desde ahí adentro? Ay, mira, me voy al servicio. ¿Se ha muerto alguien? ¿Cómo se va a morir nadie en este barrio sin que tú le des la extrema unción? ¡Qué barbaridad, por Dios! ¿Eso cómo va a ser, mujer? Carmelita, que el marido la Tomasa que ha tenido un accidente y está ingresado en el hospital. Y antes de que lo preguntes, porque lo vas a preguntar. Y al final te vas a enterar. A ella no la han llamado porque resulta que llevan un tiempo que están enfadadillos. 2 meses, para ser exactos. Pero enfadado, enfadado, que ni siquiera duermen juntos. Eso yo ya lo sabía. Claro. La verdad es que no sé cómo me he enterado. No, pero vamos, que yo lo sabía ya. Están así desde la bronca que tuvieron hace 2 meses. Que le hizo la Tomasa hasta que borrara su número de teléfono del móvil. Pero ¿cómo te enteras de esas cosas tan íntimas de la familia? Luego dices que te dicen chismosa. Bueno, que le dicen y que lo es. Enfadadísima. Pero yo no, el móvil no se lo dejo. No, que estás capaz de estrellármelo. Dime lo que tú quieras y yo se lo digo. Pero tranquilízate porque es que no me estoy enterando de nada. A ver, dime. Sí. ¡Uy! No me digas. Ah, sí. ¡Bueno! Sí. ¡No! Ya. Uy. Vale, bueno, pues ya está, no te preocupes, yo se lo comento. Venga, anda, hasta luego, hija. ¿Quién era? La Antonia, ¿no? ¿Qué te ha contado? ¿Hay boda o no hay boda? Porque como no haya boda, yo me muero, ¿eh? Ay, pero ¿cuándo voy a ser yo dama de honor otra vez? Ay, calla, Amparito, que no está el horno para bollo. Y déjame que le tengo que decir unas cositas a la Tomasa. ¡Tomasa, ven! Ven, mujer, que te tengo que decir una cosita. Anda, siéntate, pero tú estás tranquila, ¿eh? Pues si me vas a contar algo de mi marido, ya te lo puedes estar ahorrando, ¿eh? Porque me importa 3 mierdas lo que le haya pasado. Mujer, déjala que te lo cuente. No nos vamos a quedar con ese pellizco.
Vamos, por si hubiera que echar una mano a algo, que a mí no me interesa nada. ¡No, no que va! Ahí llevas toda la razón del mundo. A ti no te interesa nada de lo que le pasa a esta familia. Pero si no te enteras, revienta. Vamos a ver, Tomasa. Que tu marido tiene un accidente esta madrugada a las 4 de la mañana. Que eso ya lo sé yo, ¿sí? Que es que, por lo visto, que se ha saltado un semáforo en rojo y se ha pegado con un coche. ¿Y se ha roto unos pocos de hueso? No, ahí no le ha pasado nada. No, nada más que venía la policía, le quería hacer la prueba del alcohol y como él no quería, ha echado a correr sin mirar y un coche que venía de frente le ha pegado un portanazo. ¿Y ese es el que le ha partido las piernas del topetazo? No, no, no le ha hecho nada, no ha pasado nada. Nada más que ha seguido corriendo la policía detrás, cuando le han dado alcance, no ha tenido otra cosa que hacer, nada más que liarse a puñetazo con ellos. ¡Uy! Claro, lo han tenido que reducir. ¿Y eso han sido lo que le han partido las piernas de la paliza? Si es que hay cada policía que se cree que es su Arsenales, se creen que son mozos de escuadra. Bueno, menos el 1 de octubre que se tocaron los cojones. No, no, ahí no ha pasado nada, tampoco, no. Ya le pusieron su esposa y se lo llevaban ya para la comisaría. ¿Cuándo ha hecho otra vez a correr? Y sin mirar se ha caído en un agujero de una alcantarilla que estaba abierta a corona. Y ahí ha sido donde se ha partido las piernas. ¡Ahí ha sido! ¡Bien! A mí me parece que esta boda está agafada. Y eso ha sido la chismosa, que como no la han invitado, pues la ha hecho mal de ojo. Daya, daya, no diga eso. Ha sido cuestión de mala suerte. Yo creo que todo lo que hay que hacer es buscar a otro padrino y ya está. Mira, Gonzalito, a mí no me metas en esto que yo no tengo nada que ver. Yo no estoy invitada porque tampoco tengo una confianza con esta familia como para ir a la boda. Ellos sabrán a quién invitan y a quién no. Oye, Carmelita, eso de esta familia no me suena a mí muy amigable, ¿eh? Mira, yo no te he invitado simplemente porque no puedo invitar a todo el mundo. Hemos invitado a los amigos más íntimos y a la familia. Si yo no digo nada, Tomasa. Tú no dices nada, pero no callas, hija. Eso mismo digo yo. Lo mejor que te calles, que no vas a la boda y punto. Si es que hay boda. Uy. Porque yo todavía no lo veo. Mira, Carmelita, te voy a decir una cosa. ¡Ay! ¡Ay, que me ha pegado un tiro! Bueno. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ¿qué que me ha pegado un tiro! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Siéntate, siéntate! ¡Ay, siéntate! ¡Sízate! ¡Ay, tranquilízate! ¡Aquí, aquí tiene un punto! ¡Ay! Tomás, había algo en casillo. ¡Tío! ¡Vaya, por Dios! ¡Vaya mañana que llevamos entre tu marido por un lado y el que ya va a llevar razón la chismosa y va a tener que suspender la boda. ¡Ay, no digas esto ni en broma! ¿Cómo no va a haber boda? Pues claro que tiene que haber boda. ¡Anda, callado ya y dejarla que respire! ¡Y que se relaje! Tranquila, mamá, tranquila. Pero si es que no puedo mover el cuello, que se me ha quedado un casquillado. Pero ¿cómo voy a ir con la cabeza así de tiesa? ¡Que parezco a la Carmen Lomana! Tranquila, que está aquí Gonzalito para darle arreglo a esto. Aunque lo mío tiene que ser oír, ver y callar. He oído, he visto, pero no callo porque no me da la gana. Esto lo arreglo yo ahora mismo. Ve conmigo, Luis. ¿Dónde vamos? ¿Dónde va? ¿Dónde vamos? ¿Ya has visto? Se le ha puesto un huevo aquí. Un huevo aquí, pisa, mira, tiene un huevo. Pero vaya tirón que la ha dado. ¿Para qué la hagan, parido? Pero bueno, ¿dónde me llevan un salito? ¿Tú te crees? Esto es paso rescatado, Ya estoy aquí. Espera, Tomasa, que preparo la camilla. Te doy un masaje y después del meneíto te quedas como nueva. Pero escúchame, que tú eres muy bestia. A ver si la vas a desgraciar. Que estas cosas hay que hacerlas, Gonzalito. Tú sabes esto, hijo. Mira, yo tuve un novio que era fisioterapeuta. Sí, el Mariano. Estaba de fisio en el polideportivo. Y cuando se pelearon se fue a Málaga. Y ha terminado fue en Girola, dando masajes con final feliz. ¡Me gigoló! ¡Me gigoló! ¡Que te calles, Carmele! Y en los ratitos libres me daba un masaje. Y me decía cómo se hacía. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Un buen alumno? Bueno, pues a ver si la arregla de una vez, porque esta está cada vez peor, la pude. Masa. Que yo quiero que te cure.
Pero que yo no me fiaría ni un pelo de este, ¿eh? Que este y su novio se darían masajes, pero a saber los masajes que se darían. Pero, porque como sean los mismos que me da mi marido a mí cuando le digo que me dé un masajito. Pero, Luis, a los 2 minutos estamos en la cama. Conociendo a Gonzalito, ni a 2 minutos llegaría. Pero, Luisa, peor de lo que estoy, no me voy a quedar, ¿no? Si es que no puedo mover el cuello. Esto es de los nervios de esta semana. Y al final, pues mira por dónde me ha salido la tensión. Y encima lo de mi marido. Eso es que iría borracho. Porque ¿a quién se le ocurre salir huyendo de la policía con la esposa puesta y todo? Bueno, haz lo que quieras. Yo ya te lo he advertido. ¿Pero tú qué tienes que advertir? ¿Tú qué tienes que advertir? Tú deja de intentar arreglarla. Lo que sea, menos suspende la boda. Gonzalito, yo no sabía que tú dabas masaje. Bueno, es saberlo, por si alguien me pregunta alguna vez. Venga, Tomasa, ven acá para acá. Te voy a dejar como nueva. Ya verás cómo después me lo agradeces. Anda, anda, quita, a ver si la va a dar gracia. Quita. Escúchame, yo hice un cursillo de yoga en el centro cívico. Y me enseñaron a dar masajes relajantes. Y como me gustó, sí, me compré hasta un libro. Y yo le di masaje a mi mujer. Pero no estoy a los 2 minutos en la cama como otra. Yo se lo hago tan bien que algunas veces se me queda hasta durmiendo. Anda, venga, échate ahí. Luis, que me fío de ti. Sí. Pero con mucho cuidadito, que estoy muy sensible. Y otra cosa, tengo que meter la cabeza ahí en el agujero ese. A ver si va a salir un bicho y me va a picar. Ya sería lo que me faltaba hoy. Luis, con cuidadito. Sí, venga, vamos. Luis, el cuello, Luis. Sí, no te preocupes. Luis, el cuello, Luis. ¡Ay, hacer el favor de echarme una mano, pone ya a mí tocadito mis cosas y así no da tiempo que lo arregle ya todo a mí, con que me dejes guapa. Que eso no hace falta tanto, me conformo. Bueno, yo lo que diga don Luis, que para esto es el maestro en todo. Si él da el visto bueno, por mí sin problema. Pues sí, vamos a tener que peinarla. Porque si no es que no nos va a dar tiempo, ¿eh? Con Tomás sabe que da a mí un rato aquí. Tú si quieres, Carmelita, te vas y luego vuelves. ¿Yo? ¿Qué dices? Yo de aquí no me muevo. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Ay! 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 ¡Ay, qué chirrini! ¡Toma, hija! ¡Ay! ¡Contrólate! Cualquiera que pase por la puerta y te oiga va a pensar que en vez de una peluquería estamos en una reunión de tupper sex. Ay, si es que este hombre tiene unas manos divinas. Ay, 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 sigue. Mira, ay, yo no sé ni cómo me río con el disgusto que tengo de que el padrino no va a poder ir a la boda. Pues por lo que se ve, a Tomás se le da igual que vaya o que no vaya. No, que va.
Yo los conozco bien de toda la vida y yo sé que la Tomasa está súper enamorada de su marido. ¿Qué pasa que está disgustadilla? Tomasa, ¿qué? ¿Tú a qué edad te enamoraste de tu marido? Yo qué sé. A los 65. ¿A los 65? ¿Pero eso cómo va a ser? Si tú tienes 53. Bueno, hija, dame tiempo. Ay, no le hagáis caso. Esa que está enfadada. Ay, pero ¿quién no está alguna vez enfadada con su marido? Y que todo tiene sus cosas. Mira, el otro día le digo yo al mío, ¿cómo fue? Que no me acuerdo. Ay, que se me rompió la lavadora. Eso fue. Se rompió la lavadora y le digo, pues eso va a ser que está calcificada. Y me dice, ¿para afinar? Ay, ay, ay. Es que estamos obsesionados en el deporte. Sobre todo con el fútbol. El mío el otro día le digo que la cisterna perdía y me contestó que lo importante es participar. Pues el mío, con lo que tiene obsesión, no es con el fútbol, porque a los deportes no le gustan. El mío, con lo que tiene obsesión, es con las mascotas, que yo creo que quiere más al perro que a nuestro hijo. Anda ya, mujer, ¿eso cómo va a ser? Que sí, lo que yo te diga. Que para mí, ¿qué quiere más el perro que a nuestro hijo? ¿Pero cómo dice eso, Carmelita? ¿En qué te basa? Pues porque le ha puesto de nombre al perro a José Carlos. Y a nuestro hijo, Lucero. A ver si tengo una razón. ¡Ay! ¡Ay, Luis, hijo, qué manos tienes! ¡No pare! ¡Sigue, sigue! ¡No pare! ¡Sigue, sigue! Vale, ya de cachondeo, ¿no? Que esto es una cosa muy seria. Tiene una contractura muy grande justo aquí. ¡Ay, ay, Luis, hijo! Sigue como iba. ¡Ay, sí! Que me estaba relajando. Bueno, relajando y también me estaba poniendo... ¡Sí! Tomasa, que era una mujer casada. Sí, pero no es eso. Desde hace 2 meses, Luis. Y la necesidad es la necesidad, hijo. Sí, pero yo sí soy casado también. Y yo sí que ejerzo. Y en mi matrimonio tengo un máster y un doctorado. Pues nadie me ha regalado nada en el matrimonio. Y córtate un poquito porque está aquí la chismosa. Que al final va a resultar que le vamos acostando a los juntos unos pocos de años. Ay, Luis, perdona, hijo. Que no quería que te molestara. Ay, pero es que tienes unas manos. ¡Ay, ay! Que valen millones. Ay, si estás en la espalda dando masajes. ¿Qué pasa? Me estoy agobiando. Me está entrando la neura. Me estoy poniendo muy nervioso. Me están dando palpitaciones. ¡Ah! ¡Ah! Siéntate, siéntate, Rosalito. Rosalito, por Dios, que no te dé la yuyu. No me vayas a dejar tirado que tenemos que arreglarlo esta. Por Dios, Gonzalo, ¿me vas a hacer ahora esto? Entre lo tuyo, lo de la Tomasa, lo del marido de la Tomasa. Al final, ni dama de honor, ni dama de nada. Al final voy a ser la dama boba. Eso va a ser la tensión que la tiene un poquito alta. Eso va a ser la cara que tiene una cara muy dura. Mira, todo mentira. Que no, hombre. Y que también tiene un poquito de azúcar y el potasio en los límites. Y como no se toma la vitamina. ¿Qué digo yo? ¿Qué será eso? Que yo no lo sé. No, que va. Es que a mí una vez me dio un parraque de eso y era porque tenía falta de vitamina, que por eso lo he dicho, que yo no es que sepa lo que tiene Gonzalito. No, que va. No sabes lo que tiene Gonzalito y te ha faltado decir el número de la seguridad social. El 14/32. Digo yo, como es de Córdoba y los números de la seguridad social empiezan por 14/, que yo qué voy a saber, vamos, ni me importa. No, que va. Desde luego, Carmelita, con lo tuyo es para ponerlo en remojo, ¿eh? Hablando de remojo, voy a llamar a mi Antonio que saque los garbanzos del agua y que me ponga agua a hervir. Porque yo en 10 minutos estoy acabado, ¿no, Gonzalito? En 10 minutos, es menos, con los 4 pelos que tienes. ¿Tú no te has planteado
¿Y a Turquía haces tú un implante? Uy, a mí me han dicho que en Turquía los implantes de pelo son muy baratitos y que los hacen muy bien. Ya han estado allí Luis Plana, el de la administración de finca. Y el año pasado, en febrero, estuvo Adolfo, el policía, el que está casado con la muchacha esa gordita, que es maestra de escuela. Y también fue a Turquía Andrés, el marido de la Rafi, el que trabaja en la gasolinera de la carretera del huerto. Que, por cierto, tened en cuenta que la van a cambiar de marca. Ahora van a poner una de esas low cost. Ay, también ha estado en Turquía. ¡Tu madre! No ha estado en Turquía tu padre, hija. Mira, Carmelita, yo no sé cómo se puede ser tan chismosa, y más con cosas que normalmente pues, se llevan por el plan discreto, porque es que a nadie le interesan. Sí, por lo visto a Carmelita sí que le interesan. Carmelita, ¿tú crees que a nadie le importa todas esas cosas que tú, que a ti, vamos, todos esos chismorreos, tú crees que a nadie le interesa? Yo ni creo ni dejo de creer. Yo cuento lo que sé y ya está. Ay, que sí, lo que tú digas. Bueno, que voy a llamar a mi Antonio. ¡Ay! ¡Ay, ay, Luis! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, Luis! ¡Ay! ¡Qué raro! ¿No me lo coge en casa? Voy a llamarlo al móvil. A lo mejor es que ha salido a hacer algún mandadillo. Estar en el bar. Sí, porque es donde aparecen todos cuando no se sabe dónde están. Siempre terminan en el bar, como las pelusillas en el ombligo. Pero Antonio no es muy de bares, ¿no? Antonio es más bien de... ¿Más bien de qué, guapa? ¿Más bien de qué? ¿Tú qué tienes que decir de mi Antonio? Te voy a decir una cosa bonita. Con mi familia no te metas y con mi Antonio menos, que es muy bueno. Tú, para hablar de mi Antonio, te lavas la boca. ¿Te enteras? Te lavas la boca. Si te queda boca, después del tortazo que te voy a meter. ¡Sos chismosa! ¿Qué, vamos? Para que vaya a enganchar vosotras, pues lo que me faltaba a mí ya hoy, entre lo de la Tomasa, lo del marido de la Tomasa, el yuyu que le ha dado a Gonzalito, llevamos una mañanita que no vea, ¿eh? Al final veremos a ver quién os arregla a vosotras, ¿eh? Me estoy agobiando. Otra vez. Me está entrando la neura. Otra vez. Me estoy poniendo muy nervioso. Otra vez. Me están dando palpitaciones. Otra. Bueno, las palpitaciones no se me han quitado desde lo de antes. Ay, por Dios, calmaros todos, que yo ya creo que estoy mejor. Ay, tía, gracias a estas manos. Que hacen milagros. Ay, si mi marido tuviera estas manos, le aguantaba lo que fuera. Ay, pero tiene unas manos que parecen sartas, con dedos como garfios. Y mejor que no te las ponga encima, ¿eh? Yo no sé cómo lo he aguantado casi 30 años, la verdad. Ay, ¿por qué lo quieres? Lo quiero ver debajo de un coche. Y según lo que ha pasado esta noche, ya me voy acercando. No, 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 mira, por una hospitalización puedes seguir habiendo boda. Pero ahora, como haya un entierro... ¡Ay, como haya un entierro! ¿Entierro? ¡Entonces la boda! ¡Entonces yo! ¡Ah! ¡Ay, vi! ¡Y entonces no hay boda! ¡Y! ¡Ah! ¡Ay, vi! ¡Que me va a dar! ¡Ay, vi! ¡Por Dios, que me da! ¡Ay, que me da, vi! ¡Ay, ay, por favor, que me da! ¡Ay, por favor, vi! ¡Ay, no, que me va a dar! ¡Que no va a haber boda, vi! ¡Ay, vi, por favor! ¿Tú no hiciste un cursillo de yoga de eso? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Ay. Pues mira, por los deditos así. Y hacer. ¡Sigue, sigue, sigue! Ten cuidado, se te vaya a escapar un puntillo o algo, hija. Mira, Luis, a mí esto no me hace nada, ¿tú estás seguro? Germán, el marido de María Teresa, la de Piñones, que la llaman así porque su padre los vendía hace muchos años en el mercado abasto, que heredó un negocio de su hermano que se fue a trabajar a Francia de mecánico a la Renault. Pero allí duró poco.
y ahora estaba de portero en un bloque de París. Y como los niños ya son mayores y se han echado allí novia y eso... ¡Ah! Vale ya. Vale ya. ¿Qué pasa con el Germán ese? ¿Qué pasa con el Germán ese? Que ahora sí que me tienes atacado. ¿Qué pasa con el Germán? Pues que él no hacía... Él hacía... Bueno, vale. Sigue, sigue. Uy, mira. Pues parece que estoy más relajadita. Sí, 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 sí. Oye, a ver si esto de que seas tan chismosa nos va a venir bien, ¿eh? Probad vosotros también. Veréis cómo os quedáis más relajaditos. Venga, probadlo. Me quedo peor de lo que estoy. Pero mira, por lo menos a ti se te ha olvidado lo que esta estaba diciendo de tu marido, así es que... Oye, llevas razón. Tú, Carmelita, ¿qué es eso de que mi marido es más de... ¿De qué? ¿De qué? De nada, de nada. ¿Qué me habré confundido? Si tu Antonio es de lo mejorcito del barrio. Él no va al bar de la Fátima, ni al paraíso. A ninguno de esos bares de lucecitas. ¿Pero qué estás insinuando? ¿Que mi marido tiene que buscar alivio fuera? Te voy a decir una cosa, bonita. Mi marido, todo lo que necesita, lo tiene en casa. ¿Te enteras? ¿Eh? Y si alguna vez llega tarde, es porque va con los amiguetes a echar la partida del dominó, ¿vale? Y si algún jueves por la noche sale y no quiere que vaya yo con él, es porque se va con sus primos a la comida de que hace de todos los años, una tradición de toda la vida, ¿te enteras? Y si algún sábado sale por la noche... ¡Y el puñetero! Quítale la ñe y déjale el putero. Vaya, hombre, que no. Tranquilízate, que no, Amparito, que no. ¿Cómo va a ser eso, mujer? Que no, que no, que no. Que no, que es que tu Antonio es muy clásico, muy tradicional, le gustan las peñas, por eso va a echar su partidita de dominó. Que no quiero saber nada de él. Que me da igual. Que le corten las piernas si hace falta. ¡Que se la corten! Como si le cortan la cabeza. ¡Que se la corten también! Que no voy a ir al hospital. Que no. ¿Que está ahí? Pero ¿y cómo se ha enterado? ¿Y tú por qué le dices nada? Anda y dile que se ponga. Manolija, ¿tú qué haces ahí? Tú tienes que estar en la casa relajadita. ¿Qué te casas esta noche? ¿Cómo? ¡Ay, que me va! Puede haber boda, pero sin sábado no, sin sábado no.
¿Cómo va a haber boda? ¿Verdad? Anda, cállate ya y vente para acá. Anda, que déjate ya de dama de honor, tanto dama de honor, que no va de dama de honor, ¿eh? ¿Qué ha pasado, Tomasa, para que no haya boda? Ay, pues que dice mi Manoli que no está segura de querer a su novio lo suficiente como para casarse. Que lo que le ha pasado a su padre es como una señal divina que Dios le ha mandado. Que se lo va a pensar. Así que por ahora no hay boda. Que ya he hablado con el cura, con los del salón. Y que ya verá más adelante. Esta niña me mata, ¿eh? Pero ¿cómo no va a haber boda? ¿Cómo no va a haber boda, eh? ¿Cómo no va a haber boda? ¡Ay! ¿Cómo no va a haber boda, Dios mío? ¡Boda tiene que haber! ¡Tiene que haber boda! ¡Ay, tiene que haber boda! ¡Ay, por Dios, qué disgusto! ¿Y los invitados? ¿Qué vais a hacer con los invitados? ¡Ay, eso digo yo! Porque vienen tus primos de León, esos que le policían acá y la maestra. ¿Y los de esa? ¡Ay, tu tía la del pueblo! Con lo que le ha costado a tu madre convencerla para que viniera a la boda con lo de tu tío. Que ella lleva casi 17 años muerto, pero ella todavía le guarda luto. ¡Ay, tu gente de Madrid, de cuando estuvisteis los 3 años viviendo en Móstoles! Que no teníais que haber venido para acá, porque allí tu marido ganaba bastante más que aquí. ¡Ay, también vienen a la boda! ¡Ay, pero mira, cállate ya, sos chismosa! ¡Que me tiene harta! Pues me parece que has hecho tú la lista de los invitados, pero ¿cómo te has enterado? Pues yo qué sé, ¿me habrán ido llegando informaciones? Hija mía, parece el villarejo ese. Que yo no tengo ni un céntimo fuera de España, ¿eh? Ese ya lo sé yo. Y yo me he sacado mi título en la academia, que hice hasta mis prácticas en una peluquería. Claro, en la de Salomé, cuando tenía la peluquería allí detrás de la iglesia. Y a mí nadie me ha regalado nada, ¿eh? Yo todo me lo he trabajado. No como esos políticos que hay ahora que le regalan los másteres y los doctorados. Y ven que nosotros nos tragamos todo. Nos engañan en nuestra cara y lo aguantamos todo. Sí, es verdad, nos aguantamos con todo. Hoy nos dicen una cosa, mañana otra y con todo nos conformamos, como si cualquier cosa. Bueno, vamos a dejar de hablar de política, que esto ya no tiene arreglo. Y vamos a preocuparnos de la boda de mi Manoli. De la no boda, querrás decir, ¿no, guapa? De la no boda. ¿Y para qué te vas a preocupar si ya no va a haber boda? Desde primera hora se veía venir que esta boda no iba a ir bien. Y no porque no me hayáis invitado a mí, que eso casi seguro no ha tenido nada que ver. Anda, Carmelita, cállate y no metas tú más cizaña, que al final la vaya a tener las dos. Yo digo lo que veo. Sí. Y lo que escucho. Y a mí el novio de la Manoli no me hacía mucha gracia. Mira, el otro día estaban sentados al lado mío en la cafetería. Que ya hay que echarle valor para sentarse a lo tuyo. Y le estaba diciendo él a ella, Manoli, me ha dicho el médico que lo mejor que hay para el dolor de garganta es un estrictis. Y dice ella, será un estrésil, niña. Y le dice, joder, Manoli, que le quitas la ilusión a cualquiera. Y tuvieron una bronca que no veas. Pues como cualquier pareja, ¿no? Pues vaya par de dos que se iban a juntar, el suegro y el yerno. Gonzalito. Más peligro que una piraña en un bidet. Pero mamá, eso se va a un especialista, a un psicólogo. ¿Y te quita la manía del sexo? Sí, sí, eso mismo le dije yo a mi marido antes de pelearnos. Que tenía que ponerse en manos de profesionales para solucionar la adicción esa del sexo. ¿Y qué hizo? ¿Fue un psicólogo? ¡Qué va! Se fue al puticlub, que allí sí había muy buenas profesionales. Y cuando nos peleamos me dijo que a él le había extrañado, pero que como yo le había dicho que tenía que ponerse en manos de profesionales, nunca me hace caso. Y mira ese día qué listo estuvo. Si es que nos hacen caso nada más que cuando les interesa. Empezando por el mío, que el mío también se las trae. Mira, resulta que se ha preparado para sacarse el carnet de conducir autobuses él solo, sin autoescuela ni nada. Se ha preparado, se ha presentado al examen y ha aprobado la primera. Y ya te digo, él solito. Qué autodidacta, ¿no? No, autobusero. No te digo que se ha sacado el carnet. Que lo que te quiere decir, Luisa, es que lo ha hecho todo él solo. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo va a tener que hacer a partir de ahora mi marido?
lo va a tener que hacer todo él solito, porque lo que es conmigo ya hemos terminado. Y no me divorcio por no darle un disgusto a mi madre, que ya con 85 años le digo que me divorcio y le dan parraquín. Ay, dale tiempo, verás cómo se arregla todo con tu marido, mujer. No, que ese ya no entra en razón. Y como es un casurro, pues ¿cómo lo vas a convencer de que se porte de otra manera? Él es así y no lo cambia nadie. Si fue el otro día al otorrino y preguntó si iba por número. Y le dijo una señora, no, van nombrando. Y le contestó, muy buen actor, pero va por número, sí o no. Pues mi niño el otro día le dice a mi marido que tenía un examen de historia, que si le ayudaba. Claro, mi marido, pues sí, claro. Y dice mi niño, papá, ¿de dónde venimos? Y dice, pues del Carrefour. Pero míralo. Déjalo, déjalo, ya le busco yo un profesor particular. Todo lo que digáis, pero que estáis todas locas por vuestros maridos. Empezando por la Carmelita, que eso sí que tiene que ser difícil para el pobrecillo, porque estás casado con el Jorge Javier Vázquez, la Paz Padilla, la Terelu y el Matamoros juntos, tiene que ser complicadísimo. Y terminando por doña Tomasa, que mucho raja del marido y está deseando salir de aquí para irse a verlo al hospital. Anda ya, eso quisiera él, que yo fuera a verlo. Pues no pienso ir. Y cuando le den el alta, que venga mi suegra a cuidarlo. Porque lo que es, yo no pienso hacerlo. Ay, aunque pensándolo bien, es como la droga al puñetero, que una vez que me he enganchado a él, ya no puedo dejarlo. Es lo que dice Luis. Estáis enamoradas todas hasta las cachas. Sí, rajáis mucho, pero al final es vuestra vida y os habéis hecho a ella. Lo que sí tenéis que poneros en vuestro sitio. Para que no se pasen de la raya. Bueno, conociéndola como las conocemos en su sitio, seguro que están. Porque estas tienen todas más cojones que el caballo de Espartero. Por cierto, hablando de otra cosa, ¿dónde está Lamparito? Ha salido corriendo, no ha dicho ni adiós. Oye, a mí ahora mismo me da igual dónde esté Lamparito. Habrá ido a buscar a su Antonio, ¿no? A mí lo que me tiene destrozada es que no haya boda. Con lo ilusionada que estábamos todos, ¿verdad? Vaya, sobre todo ella, Lamparito. Con las ganas que tenía de ser dama de honor. Ahora, ¿cuándo va a serlo otra vez? Ay, con la ilusión que tenía de estrenar su traje nuevo. ¡Y que lo voy a estrenar! Nadie me quita la ilusión de vestirme de dama de honor. ¿Qué os parece? ¿Cómo me queda? El vestido base. Pero la peluca te sienta como un cura un traje de gitana. Pues me da igual. Así me quedo todo el día. Yo me veo bien. Mientras no te mira un espejo. Que me da lo mismo. Que así me quedo. Además, que ya he llamado a mi cuñado para que no venga. Por si tienes que hacer algo, mira, que no se preocupen. Amparito. ¿Qué? A mí no es que me importe. No, ¿qué va? ¿Pero qué vas a hacer con tanto cocido como has preparado? ¿Qué voy a hacer? Pues invitar a todos. Nos vamos a poner de cocido de grana y oro. Bueno, todas, ¿eh? Primero vamos a ir a comprarnos ropita y esas cosas, sí, de tienda. Después nos vamos a tomar el vermú. Y luego ya nos vamos para mi casa y nos tomamos el cocidito, ¿eh? Todas, ¿eh? Hasta yo me voy ahí, Amparito. Hombre, tú la primera, Tomasa, por Dios. Va a venir hasta la chismosa. Para que luego vaya contando por el barrio lo bien que me sale a mí el cocido. Bueno, a mí hoy no. A mi Antonio. Porque mira, lo he cogido en la taberna tomándose la copa de coñac. Y lo he trincado para casa. Allí te quedas en la cocina haciendo el cocido. Nosotras hoy de señora. Pues lo primero que vamos a hacer es irnos al Corte Inglés. Y nos vamos a comprar toda la ropita de primavera ya. Bueno, comprad lo que queráis porque yo me quedo así todo el día, ¿eh? Pues mira, a ver si tienes en tu casa eso de la feria, el rebujito. Ay, a ver si se me quita esta pena, hija. Hombre, claro que tengo rebujito. Y bueno, luego, a probar el tocino de beta del pueblo de tu madre. ¡Hala! ¡A la mierda la dieta! ¡A la mierda! Esta niña me va a matar. Que el... yo ¡a la mierda! ¡No te preocupes de la niña! ¡Anda ya! ¡Vamos a casar! ¡A la hombre! ¡No te preocupes, mujer!
ha quedado esto, ¿eh? Tranquilo ahora, porque vaya ahorita que hemos tenido. Escucha, te digo una cosa. Como teníamos toda la mañana cogida con esta de la boda, y se han ido todas, lo mejor que podemos hacer nosotros es tomarnos el día libre también. Porque yo estoy hasta los mismísimos de boda. ¡Y de pelo! No quiero. No te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes. Me cansa estar triste. No me